¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 grabando un gameplay de Civilization 6 para el disfrute de todos vosotros. Pues sí, pues sí. A raíz de esta gentuza, que son una gentuza, que pertenecen a esta gente, que es esta muchacha, pues ya sabéis que estamos en guerra con ellos. La cosa se ha quedado complicada, porque además había una quiebra monetaria, ¿vale? Ahí los tenéis, lo cual ha hecho que el propio juego automáticamente... tenemos dos ciudades que necesitan más servicios. No es el momento, ya os atenderé cuando pueda. Me ha disuelto dos unidades, ¿vale? Me ha disuelto una que tenía aquí en el Congo y... en fin. Una ciudad de estado que quiere... que me he ganado con Toronto una recompensa de un enviado, ¿vale? Tenemos bárbaros cerca, ¿vale? Que son eso. No me preocupan. Más me preocupan en la ciudad de arriba, que sabéis que no tiene murallas todavía. La última creada, que a todo esto no crea ni constructor. Está intentando crearse las murallas a toda velocidad para poder disparar a lo que se le acerque. Y bueno, pues la cosa está jodida, ¿eh? Sinceramente está jodida. Estamos intentando hacer oro para poder solventar el tema de esa pérdida. Y en fin, a ver. También con la fe, intentando hacer el oráculo. Estamos atacando, optando por muchas cosas a la vez. Se quiere ganar todo y al final no se gana nada. Ahí vamos a perder otra unidad. Y si no la hemos perdido, ha sido, no sé por qué. Sí, la perdemos. La perdemos. Eso es, perdida. Vale, ahora estoy ganando 7-8 porque ya hemos, una unidad está disuelta. A ver si termina Manaos. Tres turnos hasta que se acabe, tío. Necesito crear unidades. Esta me la han convertido ya, de hecho, ¿lo veis? Luchar. Me han metido en hinduismo los cabritos estos. Tenemos ingeniería militar, que me va a permitir arsenal e ingeniería militar. Vale, perfecto. Ahora elegimos otra investigación del árbol tecnológico. Estoy preocupado, me notáis que estoy preocupado. Vale, vamos a hacer ya los estribos para que esté contento. Porque además una de las ciudades quería que hiciera un jinete, tío. Mira, piquero. El piquero no va a venir bien contra los caballos, ¿eh? No los tenemos. Y sería bueno también. Bueno, vamos a ir un poquito, aunque sea hacia atrás, a ir cogiendo aquello que no teníamos. En tema de las murallas que sean medievales, también es interesante, ¿vale? Estamos corriendo mucho hacia adelante, cuando también tenemos que mirar un poquito hacia atrás. Tú te tienes que curar sí o sí. No te tienes que curar. Tú estás ya curada, entiendo, porque vienes de estar fortalecida. Y sube para arriba lo que puedas y donde puedas. Tú, a ver. Aquí queda uno, el segundo, venga, liquídatelo ya. Eso es, fuera. Dile adiós. Y ahora iremos por la otra que queda. Tú, en principio, vamos a... No hay nadie que me pueda atacar, con lo cual, refuérzate. Porque tengo muy pocas unidades y por lo menos... Este sí se monta en su barquito y se va a venir por aquí. A ver que no nos tropecemos con nada. A investigar por ahí, a explorar por ahí. Haz bien, venirte con tu barquito. Vale, vienen por mí. No van a dejar ni que me cure, señores. No, me van a eliminar otra unidad. Me está apareciendo a mí. Esta es la que estaba tocada. De hecho, la han matado. Muy bien. Me han aparecido de ahí. Bueno. En fin, estoy por replegarme a mi ciudad. No sé qué hacer muy bien. Esta gente son los que más caña me dan. O los caballitos, tío. Toma por favor. A estos creo que le puedo resistir el ataque. Aunque ya estoy tocado, ¿vale? El arquero este. No tengo 200, pues nada, que siga subiendo ahí en plan arquero, allá voy. Y esta unidad, mira, ya construí las murallas. Perfecto, perfecto, ya no tengo que subir ese aquí arriba y lo puedo usar aquí. Gente para aquí. Eso es, muy bien, a ver. Me están cogiendo más los caballitos que otra cosa. Vale, no puedo pasar para acá, esto es aguas profundas. No puedo pasar para allá. A ver si hay algún sitio donde sí haya un paso. Mira, aquí me parece que puede haber un paso. Vamos a verlo. Elegimos producción. ¿Dónde? En Garulos. En Garulos te haría un constructor. Te haría, yo qué sé, pero es que está la cosa mala. Hacemos lancero para darle a lo de los caballos. Pues va a haber que hacerlos.
o arietes incluso para tomar la ciudad más fácilmente cuando estemos atacando la ciudad. Vamos a hacer primero lancero y después en otra ciudad hacemos arietes. Siguiente turno. Esta unidad no asciende. Ni asciende ni nada. Vale, pero está de fuerza ya a tope, ¿vale? Vamos a meterla adentro a ver qué nos encontramos. Vale, por aquí no hay nada. Ahí siguen con un ariete y con un... Un de estos de los que no nos preocupa. Tú no tienes movimiento. Y tú vas a cruzar el río acá. Te vas a meter en todo el meollo mientras no haya caballos. Siguiente turno, a ver. Temblando, ¿eh? Que me declara la guerra, tío. El juego, esto no se hace, tío. Me vais a destrozar. Me vais a destrozar, tíos. De verdad, ¿eh? No podéis hacerme esto, tío. Otra unidad muerta, ¿no? Como decía. Otra unidad muerta. Vale, nos tenemos que replegar. Entre otras cosas porque Alemania va a empezar a atacarme de aquí a nada. Ya también. Alemania está allí. Bueno, ya lo que falta. Venga, matarme otro más. Y con esto ya... Vente para casa. He surgido ante la nave con la forma de un delfín. Invocadme como Apolo Delfinio. Mi altar debe ser también llamado Delfinio. Y siempre será famoso. Sabía yo que el alemán este, con los comentarios que estaba haciendo, me iba a tocar las narices, tíos. Lo sabía yo. Vale, hemos hecho el oráculo. Perfecto. Ahí se ha quedado el tío este bugueado, ¿o no? Vamos a matarlo. Eso es. ¿Fuera? Perfecto. Reclutamos un gran personaje. Un gran profeta. Perfecto, tío, por fin. Nuestra población ha atraído a un gran profeta a nuestras tierras. Vale, hija, hay que ver la que me has hecho antes con el tema de... Vale, transferir, ¿no? Fundar religión debe estar en un distrito de un lugar sagrado. El distrito de un lugar sagrado está aquí. No me lo mataréis por el camino yendo para allá en nadie, ¿no? Bueno, pues vente aquí. Ahora aparece aquí alguien y me lo roba o me lo mata. Fundamos religión. Elegimos producción en Río de Janeiro. Lo siento, sé que estáis necesitados de muchas cosas, no voy ni a mirarlo. Créame. Ahora toca protegerse, no toca combatir, ¿eh? Créame, ballesteros. Elegimos producción también en esta ciudad, en Manaos. Manaos me va a hacer. Hostia, no puede soldado con espada, ¿por qué? Por el hierro, quizás. Dos de hierro para entrenar, ¿vale? Y una la he gastado en el ballestero. Primero, pues otro ballestero por aquí. Vale, otro ballestero. Va a tardar 11 turnos, cuidado, ¿eh? Este todavía no tengo para subirlo. Aquí vemos que el Congo... El Congo tiene ganas de... Tienen ganas también de darle por saco por este lado. A ver si somos capaces de repeler ese ataque. Y tú... A ver, es que los alemanes donde... vamos a situar. Los alemanes, si me atacan primero, han atacado Río de Janeiro o el Congo. Entonces, la gente me las traigo todas al Congo. Como si eran donde no haya gente, pero bueno. O me las traigo todas al Congo, que además no tiene ninguna unidad dentro. Ay, Dios mío de mi vida. 11 turnos en hacerlo. No me puedo permitir 11 turnos en que hagas eso, tío. A ver, espérate, ruta... Estoy perdido. Además tengo... Ya puedo tener tres y tengo solo una. ¿Oro? Necesito oro. 6 de oro me da Hong Kong. Venga. Sí, comienza ruta. Elegimos producción. Aquí. Ya sabéis lo que toca. Estoy ganando ahora algo más de oro por turno. También es cierto que tengo menos unidades. Ballestero en 10. Carro pesado en 2. Lancero en 2. Haz tu lancero. Espera, tenta elegir religión. Tú no me hagas ballestero.
Tú no me hagas ballestero, tú me vas a hacer... Aquí hemos elegido lancero. Pues aquí me vas a hacer... carro pesado. Vale, que tardas menos en sacarlo. Necesito más unidades. Elegimos religión. Budismo. Vale, ya sabéis cómo se va a llamar, ¿no? Pues... hostia, ¿qué pasa? Se me ha salido ahora de esto. Ahora. Manconismo. Sí, señor, manconismo. Manconismo. Y el símbolo del manconismo lo pusimos en la anterior serie. Si mal no recuerdo... No me acuerdo exactamente cuál era, pero creo que era este, ¿verdad? Era, sí, sí, era este. Este. Venga, confirmamos. Ah, no puedo porque ya tiene alguien... Ah, no, que le deja un nombre otra vez. Manconismo. Y confirmamos, ahora sí. Vale, santuario... Dan alojamiento. Los santuarios. Dan, me estaban pidiendo servicio, ¿eh? Una producción por cada devoto. Esta. Vale, y elijo las creencias de mi religión. Catedral. Más 3 de fe, más 1 de espacio para arte religioso. Construcción de pagodas. Misterio laico. Peregrinación. Esto todavía no. Bueno, todavía no, es que eso, vete a saber. Porque eso cuando tú la eliges ahora. Vale, vamos a poder construir catedrales. Y fundamos la religión. Bueno, pues religión fundada. Hay 5 religiones, que son estas: hinduismo, protestantismo, taoísmo, catolicismo y manconismo. Y yo imagino que iré la última, como debe ser, porque soy yo la última en generarse. Estoy en guerra con 2 de los... Escúchame, al loro, ¿eh? Conozco a 4 y estoy en guerra con 2. No tengo prácticamente fuerza militar ahora mismo. En victoria cultural me ha pasado el Barbarroja, el alemán. Victoria científica sigo ahí. En victoria religiosa sigo bajando puestos. Y, en fin, se torna complicada la partida. A ver, ¿quién espera órdenes? Corre, corre como alma que se lleva el diablo. Vente a Manaos, tío. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú no... no andas? Eso. Vente a Garulos. Sí, es lo que toca. Retírate, no toca otra cosa. Tú vete a navegar por ahí, tío. Siguiente turno. Turno 175, a más de la mitad del juego. Y pinta mal. A este no le va a dar tiempo ni huir. Ahora le vamos a disparar aquí. Ascenso disponible. Ojalá no le disparen y le pueda meter ese ascenso. Correcto. Lo que pasa es que le voy a aplicar el ascenso y se va a quedar ahí entre 3. Al loro, ¿eh? Si aguanta o no aguanta el ataque de 3. Al defenderse contra ataque a distancia. Mira, son ataques a distancia, supuestamente, ¿no? De los caballeros. Eso, venga, vamos a... elegimos espacio para política. Este, que está suelto. Ya el tema de gran profeta no. Pero vamos a ir por el tema de científico, ¿vale? Yo creo que sería lo suyo. Más 22, o cultura, cultura quizás, ¿verdad? De cultura, tenemos aquí escritor. Y aquí tenemos un gran general. Gran general ahora mismo no. Vamos a pillar el escritor. También, bueno, aquí puedo poner otra, ¿eh? Puedo poner una de guerra. Se duplica la experiencia de la unidad de reconocimiento. Mantenimiento de unidad se reduce, ¿vale? Sí, así, ah, sí. Venga, confirmamos políticas. Confirmado. ¿Quién espera órdenes ahora? Este, que lo que tiene que hacer, ya sabe lo que es corre para la ciudad. Tenemos que proteger las ciudades ahora mismo. Mientras creamos unidades y ya vemos qué hacemos. ¿Ok? Este, a ver, le van a dar pal pelo. Por lo menos este, que no disparó antes. Y esta gente también. Esta gente acaban de cruzar el río, creo. Por eso son unos caballos. Los alemanes, ¿qué hacen, tío? A todo esto. Vienen para arriba, ¿eh? Vienen a Río de Janeiro, señores. Menos mal que no son muy... Pero bueno, vienen con mucha gente, ¿eh? Y Escitia, que sabía yo que me iba a atacar también ahí. Y ahora le toca a este. Con lo cual tú... Te salvas de chiripa, creo. Pero de chiripa... Te va, no te salvas, muerto. Muerto. ¡Muerto, señores! 2 guerras a la vez, tíos. Así... No puedo.
Así no puedo. ¿Qué haces aquí un bárbaro encima de uno por el culo? Mira, hostia, ya es más bárbaro, tío, que es. Hemos descubierto un modo de aumentar nuestra producción agrícola. Para aprovechar este potencial, sugiero mantener 2 granjas adyacentes por cada casilla de tierra de cultivo. Vale. Entre el estribo y el suelo, clemencia pedí. Vale. En la democracia lo que cuenta es tu voto. En el feudalismo es el conde el que vota. Vale. Sí, podemos cambiar entonces ya. No. No puedo. Aún no puedo. Vale, lo que sí me deja es cambiar esto, que me ha puesto más 50 de producción para unidades cuerpo a cuerpo, distancia, la edad media. Es interesante también. Pero más 6 la fuerza de defensa, ahora que me voy a defender de la ciudad, y más 5 también. Lo vamos a dejar como está. Recién entrenada, obtienen 2 acciones de construcción adicionales. Eso también está muy bien, pero no, no, no. Todavía no tengo 200 de oro para subir esta. Esta, que es la que acaba de salir. Espérate, elegir investigación. Tenemos una investigación efectivamente que elegir. Vamos a intentar amurallar las... esto me va a crear piqueros. 9 turnos, 3 turnos, 9 turnos. El tema de la muralla, pero son 9 turnos más lo que tarden en hacerse las murallas. Y con esto voy a tener piqueros antes. Vamos por piqueros. 3 turnos los tenemos y podremos hacerlos. Elegimos también principio. En 7 turnos tendremos esto. Saqueo no me interesa. 50% de descuento en todas las mejoras de unidades. Eso sí me interesa. Adyacencia y distrito puerto. Más uno servicio con cada unidad de guarnición. Pero no, no están mal ningunas, ¿eh? Quizás me vaya por esta. Ferias medievales. Más uno de oro por cada uno de tus enviadas en ciudades de estado. Muy bien eso, ¿eh? 17 turnos, tío. 4 rutas comerciales. Ha bajado mis rutas comerciales, ¿eh? Ya ha bajado. Es decir, que no lo voy a tener ni de coña esto, ¿vale? Vamos a hacer primero el tema de los mercenarios y luego haremos esto. Vaya, tela marinera. Monarquía. Monarquía, 13 turnos. 13 turnos y necesita... No, nada. Necesita administración, que son 6 turnos. Y después iríamos por la monarquía, que la monarquía me va a dar caballería, me va a dar más 100 de producción, unidad de caballería pesada y ligera de edad media, renacimiento, revolución industrial, muy buena. Más 15 para la maravilla de edad media. Venga, vamos a tirar por aquí, mejor, ¿vale? Lo siento, mercenarios, vamos a tirar por aquí. Y construye 2 templos. ¿Seremos capaces en 6 turnos de hacer 2 templos para esto mejorarlo? Vamos a intentarlo, pero vamos, ahora mismo no creo que hagamos templos, porque estamos, desgraciadamente, haciendo lo que tenemos que hacer. Constrúyeme otro ballestero. Quiero unidades a distancia para no arriesgar mucho. Ya sabemos que tengo unidad muerta, ya sabemos que vienen los bárbaros y ya sabemos que me están saqueando distritos. No puedo hacer nada. ¿Esto qué es? ¿Quién, yo no te he dicho que te muevas, ¿eh? ¿Quién te está moviendo? El arquero, no, el arquero este lo que tiene que hacer es... ¡Hostia! No puedo subir todavía, claro. No, arquero, ¿qué haces, tío? Espérate, elegimos producción. Es que me está haciendo cosas raras esto. Lugar sagrado. Había dicho que por cada templo... Vale. No. De dinero, como estamos, más 26,3. Vale, no vamos mal. Otro ballestero. Mándame un enviado. En este caso es un solo enviado que se lo podemos mandar. A este que me va a dar... Ya los 6 y va a ser en producción. Vale, confirmamos. ¿Quién? Tú. Tú te... Leches. ¿Por qué no me dejas? Tú... Date quieto ahí. Si yo lo... A ver. El lancero. Quiero que se esté quieto. ¿Por qué no se están quieto? ¿Por qué no se puede... Ah, porque hay 2 unidades. Vale, nomás que puede haber una. Vale, perdón. ¿El arquero el que se va a quedar? ¿O no? A ver, ¿por dónde vienen los alemanes? Los alemanes al final venían por aquí, ¿no? Y esta gente están. Y esta gente para que lleguen aquí. Bueno, irse para Manaos entonces. Vamos a proteger primero Manaos. Vente para acá. Y tú también vente para acá. Y ya vemos que aquí mandamos para Río de Janeiro. Vale, aquí sí tenemos esta unidad que va a entrar ya en la ciudad. Y no tiene ascenso ni nada. Pues que fortifica hasta curarse. Y tú, ciudad, que por fin te has terminado las murallas, vas a poder pegarle a este tío. Perfecto. Sí, señor. Vamos a defender las ciudades como podamos. Siguiente turno.
Joder, mira todos los alemanes que vienen a tocar las bondingas. ¿Qué están pegando aquí también? ¿Se están pegando una ciudad de estado, no? ¿O algo? ¿Qué? ¿Este se ha quedado aquí bugueado, no? ¿Otra vez o qué? Queda que alguna maravilla se queda bugueado. Un bárbaro, tío. Digáis lo que digáis. El otro día decíais, no, no, es bugueado, me decíais en los comentarios. Ese está ahí porque no sé qué, no sé cuánto. Se queda bugueado, tío, es la maravilla. Pues sí que se está pegando con esta gente. No me viene nada mal que Toronto haya venido a ayudarme, porque no olvidéis que es mi sucerano, ¿vale? Y además a tope de sucerano, ¿vale? Que lo acabo de hacer sucerano total, ¿eh? Es decir, en este caso es como si fuera un aliado. Me ha venido muy bien en el momento que lo hemos hecho sucerano del todo. Río de Janeiro tiene que pegar, pues, a este mismo. Vale, perfecto, perfecto. A ver si a los alemanes se le quitan la... Todavía estoy por tomar, tanto aquellos como los alemanes. Ahora tienen cuatro ciudades y veremos a ver. Vienen con arietes, cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Esta gente también tenía algún ariete hecho por ahí, ¿eh? Pueden empezar, ahora que me he replegado, pueden empezar a bajar. Vale, se retiran. En principio se retiran. 10 turnos para Ballester, me va a quedar un montón de turnos todavía. Estamos en el turno 350, ¿no? No, que 350, o sea, la última, ¿eh? 131. Vale, este vuelve a pegar aquí un taca-taca. Y ahí tenéis un taca-taca, perfecto. Esta gente no se puede acercar a la ciudad porque la ciudad es niña. El lancero ahora mismo se va a fortificar aquí, sí, porque tenemos al lado a esta gente y tenemos lo peor. Con el hinduismo y todo. Pero no me deja fortificar. Ah, porque ya tengo otra unidad fortificada acá ya, al loro. Vale, pues lancero, por si vienen caballitos, que se salga aquí. Eso es, y se fortifique ahí. Por aquí tengo el ballestero también, que el ballestero todo esto no está terminado de curar, ¿eh? Fortifícate hasta curarte y tú fortifícate. Vale, esas dos unidades tienen que proteger como podamos el tema. O mejor dicho, tú, ¿tienes ruta para bajar hasta Río de Janeiro? Que veo que los alemanes vienen con muchas tropas. Venga, vente para abajo. Elegimos producción, ¿de dónde? Vale, pues sí, te hace. Vamos a hacer otra, ¿no? Vamos a hacer otra. 20 turnos, ¿qué dice? Hostia, mira, barquito ya. Barquito, barquito, torre de asedio, barquito. Vale, vamos a hacer un cuatrirreme, que lo hacemos en 8 turnos. Y a ciudad costera podremos, creo, endiñarle o no. No, no, el cuatrirreme no más grave. Además, esta no es costera, tío. Está en un sitio que no creo que pueda endiñar, aunque... Bueno, vamos a un cuatrirreme también para investigar todo el tema. Pasamos turno. Esta ciudad tenía que haber disparado, ¿no ha disparado o qué? A ver si puedo ahora disparar. Está Toronto ayudando bastante, ¿eh? Está Toronto ayudando bastante, sí señor. Sí señor, mira, 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 mira. Genial, tío, Toronto. Chapó, campeones. Bueno. Esperemos que cojan ascenso esta gente. La estrategia requiere pensar. La táctica. Vale. Esta gente se han quedado muy tocados. Muy tocados como para enfrentarse. Pero, a ver, estos no los puedo coger. Tío, qué pena, tío. Porque los lanceros son los que van a darle la caña a esta gente. Vale, ustedes subí hacia Manao. Espérate, tengo frente abierto por todos lados, peones. A ver, tú. Dale ahí. Vamos a ver primero las ciudades. Ha quedado uno vivo. Vamos a ver primero las ciudades. Vale, esa es la ciudad más baja que tengo. Aquí esta ciudad no tiene a tiro a nadie. Aquella tampoco. Y esta tiene tanto en el cuartel como en la ciudad tiene a tiro. Vale, pues venga. Perfecto. Perfecto, una unidad menos. Y aquí creo que también va a una unidad menos, si Dios quiere. A ver si es cierto. Venga, va. Los alemanes estos me están dando la mortal, tío. No he logrado tirarlo abajo. Parece que estos tienen más defensa. Árbol tecnológico. Castillos. Digo que castillo es lo que necesito. Son 10 turnos. Total, es lo que menos tarda de todo. Bueno, fabricación en serie. Fabricación, fabricación. Me hace falta esto. No tengo un gobierno con 6 casillas de política, pero... vamos a mejorarnos a castillos ya. Para poder hacer estas murallas todavía más fuertes y que la defensa me aumente. ¿Quién espera órdenes? Vale, vosotros estaros ahí, fortificados, ¿vale? Sí, ya habéis curado, pues, fortificarse. Vosotros
pies para que os quiero. Lo que pasa es que este corre más que nosotros, así que no tiene ascenso. No tiene ascenso, tiene mejora, posible mejora, pero vamos. Tú si puedes atacar ya de una vez. Ataca ahí, hombre. Se vea que los piqueros, eso es, a los caballos les niñan. La mierda la ve indiñada, vamos. ¿Cómo se ha quedado de...? Se ha quedado muy tocado. Puedo intentar con estos dos darles, pero no sé yo. A ver. No, no, no. Y esta unidad está perdida ya, ¿eh? Esa unidad está perdida ya. Siguiente turno, ¿por qué? ¿No tengo nada más con quien atacar? No, estos no. Estos no, estos no. Joder, todo lo que viene también de bárbaros, tío. La IA se ha vuelto chalada, ¿eh? Se ha vuelto 3 contra 1, vamos. 3 contra 1. Con 3 en guerra, podríamos decir, porque vamos, mira los bárbaros, tío. Mira, Río de Janeiro, mira esto con los bárbaros y mira aquí con el... 3 contra 1, tío. Bueno, esta unidad iba a intentar ayudar un poco. Hostia, tío, tú vas a ser amigo mío, de verdad. A ver, estáis ante Herald Sisu, un vikingo, como poco, además este es nuevo, este no hemos tenido nunca, gracias a Dios, uno nuevo. Como poco se hayan conocido tanto en el mar como en tierra. Ja, ¿tenéis miedo? Yo no tengo miedo, yo lo que necesito es ayuda de alguien. Tú... Yo intercambio la información y probemos el comercio, pero tú ayúdame. A todo esto, ¿dónde estás? Que te habrá descubierto el barquito, ¿no? A ver, ¿has conocido una nueva civilización? Ah, me he tropezado, mi barquito de exploración se ha tropezado con su barquito cuatrirreme. En Noruega, Noruega, ¿eh? Noruega, señores. Pues sí, me gusta, me gusta. Me gusta, además están en otro continente, no nos vamos a molestar mucho. Pero bueno, en este continente la tenemos liada, tío. Ahora, si quito a estos dos, el continente vuelve a ser mío como pasó la otra vez, ¿eh? Ahora, Alemania me va a costar. Me va a costar, sí que sí, ¿eh? Ahora, no tiene muy fuerte las ciudades, mirad, de defensa 19, 15, esta es la que más, en la capital 31. Este en 29, yo cualquiera de las mías 35, 42, 37. Las ciudades tienen más defensa que... Bueno, aquí vemos que están atacándome por todos lados. Este lancero al final que se han funcado mi unidad, ¿vale? Como hemos visto, este lancero va a morir también. Pero yo voy a ir contra Escitia porque el bárbaro ese no me va a hacer a mí el daño. Entonces vamos a ir contra... Y además... Ya, es que no vea como endiñan los caballos esto. No le he quitado nada, ¿eh? No le he quitado nada, tíos. No voy a sacar a nadie. Ya sé que he conocido una. Y ya sé que se me ha muerto una. Y que no hay ahora alojamiento para nadie. Leches. A ver. ¿Tú por qué tienes señalado así? Tú, viendo lo que hay más, ¿vale? Que te vengas también a la ciudad. Que además en esta ciudad sí hay un... Se va de sitio. Se va de sitio, ¿eh? Se va. Es que lo que me faltaba era también arquero a caballo de los bárbaros. Míralo, es que la madre que los parió, tío. Venga, pegarle Escitia, tío, eso, pegarse con Escitia. Tú sí puedes ya con este bárbaro, como te has quedado solo y se ha ido el otro. Espérate. Yo podría ahora mismo quitarte a este, pero si te quito a este, no te pega a ti. Prefiero que te pegue a ti. Ya después hablamos, es decir, no te lo voy a quitar, vamos. Tú. Órdenes, ¿quién espera orden? Eso tú, venga, ataca ahí. Me cago en la leche, qué duros son esos, ¿no? Digo, los lanceros ni nada, tío, habrá que hacer piqueros. Mira cómo me han dejado, tío. Son duros de cojones. Ya sé que tú puedes disparar, pero es que vuelvo a repetir que quiero... Eso es lo que quiero. Mira, tío, acaban conmigo, tío, yo... Dios quiera que tenga yo aquí un subida de eso. Bárbaro, que se acercan bárbaros. ¡Hostia! ¡Ha salido! ¡Ay, el bugueo se ha salido! El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionarios. Vale. Lo que estamos haciendo, si cambiaba una política que tuviera cuatro no sé qué más. Claro, tiene que ser una de estas, pero es que no. Todavía no las tengo, campeones. A ver, espérate. Vale, estamos aquí. Aquí. Si me permites cambiar cartas. Uno de servicio. A ver, las dejamos como está. Oro, tíos. Y combate. Ya tengo para subir al... Hostia, pues al subirlo a lo mejor también ya lo curo, ¿no? ¿A dónde está mi arquero? Ah, fue el que murió, tío. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Más se perdió la guerra. Tú, te diría que le pegaras a ese, pero...
Tienes ascenso, ¿no? No, te puedes mejorar. Ah, puedes mejorar a piquero. ¿Qué hago? ¿Ascenso o piquero? ¿Ascenso o piquero? Vamos a hacer el ascenso, que se va a curar seguro. Contra unidades de caballería. Vale, perfecto. Y ahora te haremos piquero. Sí. Ya tenemos piquero, ¿eh? Acordarse de que ya tenemos piquero. Y eso debe de darle caña a esta gente. Quiero pensar, vamos. Vale, este tiene que, hay que pegar. A ver. Bueno. No han caído dos, por lo menos. Pero es que tú fíjate. Bueno, vamos a hacer los piqueros a estos lanceros, ¿vale? 210 de oro, te cagas. No se cura, ya son piqueros, ¿vale? No puedo hacer otra cosa. Pero ya son de nivel 1. Y a ver si somos capaces de darles caña a esa gente. Río de Janeiro, ¿qué te pasa aquí en Río de Janeiro? ¡Hostia! Los alemanes. ¡Hostia! Que me meo toda, señores. Esta ya no puede disparar, vale. Y esta de todas formas no alcanzaba. Me meo toda, tío. Me meo. ¡Mira! ¡Hostias! ¡Hostia, que me joden la capital, tío! Venís corriendo para acá, tú. Venís todos para acá, tú. Vente para acá también, tío. Vente para acá por dar como alma que se lleva el diablo. Tú, súbete a lanzar, no tengo dinero. Bueno, da igual. Vale. Tú, vente para acá. Uf. Se va a poner muy tenso esto, ¿eh? Se va a poner muy tenso esto. Tú. Tú. No puedes disparar, como que no. Y tiene aquí a esta gente. No sé, vente para acá. ¿Y ahora sí puedes disparar desde ahí? No sé qué haces. ¿Por qué no me dejas disparar? Ataque a distancia, ¿por qué no? No sé, estoy flipando. Pero vamos, desde aquí, desde un campamento, se supone que debe tener más fuerza, pero no sé por qué no. No sé. Vale, No, ve la que me están dando, tío. Me están dando por todos lados. Venga, dale a este. Tú, güey, le bajas para abajo. Todo el mundo para la capital, tío. Todo el mundo para la capital. Tú ataca aquí a este. Vale. Tú no tienes a nadie para atacar. Estás haciendo esto y no veo ninguna unidad mía por aquí. Por aquí estás haciendo este. No veo ninguna unidad mía por aquí. Se están liquidando todos los cabrones estos. A ver. Tú ya estás bajando para abajo. Tú estás creando. ¿Ataque qué? Ballesteros, vale. No, tú no. ¿Tú qué estás creando? Hasta que se haga el qué. No se está produciendo nada, joder. Venga, produce. Soldado con espada, ¿no? No, piquero. ¿Piquero o soldado con espada? O ballestero. Vamos a hacer piquero. No, esta gente no trae caballos, ¿eh? Vamos a hacer ballestero. Venga, va. ¿Qué os digo? ¿Qué os cuento? Señores, en guerra con tres a la vez. Los bárbaros. Los alemanes. Aunque los bárbaros no los contéis, pero vamos, es que han venido aquí a masacrarme, tío. Que no he matado bárbaros. Lo que pasa es que gracias a Dios las ciudades propiamente los matan. Y con Escitia, con la de las coletas. El Barbarroja y las coletas. Ahí tenemos. Y este algún día será mi amigo, ¿no? Tú vas a ser mi amigo. Está disgustado con Tomiris. Y me parece muy bien. Con un jugador desconocido te llevas de escándalo y has denunciado a un... ¿Vale? ¿Y si yo te envío una delegación nos hacemos muy amigos? Sí, ¿no? Venga, yo te voy a enviar una delegación. Hostia, no podemos aceptarlo. ¿Y me ha costado los 25 de euros también? ¿De oro? No lo sé. A lo mejor. No lo he mirado, la verdad. Bueno. Pues señoras, señores. Esto está interesantísimo. Y de esta manera lo tenemos que dejar hasta el próximo episodio. Mirad. Mirad, por favor, 1, 2, 3, 4, 4 herramientas de asedio. Quieren tomar Río de Janeiro, está claro, quieren tomar mi capital. Y yo cuento con muy poco. Intentaremos hacer lo que podamos. No sé si esta partida va a terminar antes de la cuenta, pero sí es cierto que estoy con dos en guerra a la vez y los bárbaros, tío, tres. Más no puedo hacer. Los alemanes me han plantado cara en un momento muy crítico. En lo que ya estaba yo haciendo uso de mi fuerza con Tomiris.
Y de hecho ha sido en el momento en el que me estaba replegando, con lo cual estoy en guerra con dos sabres. O con tres, si contamos los valores. ¿Qué pasará? ¿Se lo quieren perder? Pues no, y para que haya más episodios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suscribirnos. Hombre, suscribirnos, no tenemos que suscribir. Tenemos que darle like a los vídeos para apoyarlo este canal, sí, por favor. Y para que podamos seguir disfrutando juntos y yo aprendiendo de vosotros y disfrutando también con vuestros comentarios. Señoras, señores, sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.